doesn't fit the other people. It doesn't fit with the other people. Y no pegaba con la otra gente que estaba ahí adentro. It's like Brad Pitt came to the class. Es como si Brad Pitt entrara a la clase. Then they're like, why did Brad Pitt come to the class? ¿Cómo que Brad Pitt vino a esta clase? He doesn't need money. No necesita dinero. He's already famous. Ya es famoso. His face is okay. Su cara está bien. You know, why is he here? ¿Por qué está él acá? Then, after a few months, después de unos meses, we found out he has AIDS. Descubrimos que él tenía SIDA. And then he went down very fast. Y después de eso, su salud decayó rápidamente. In the end, al final, all the students are sleeping at his house. Todos los alumnos dormían en su casa. And we share, taking care of him. Y compartíamos, hacíamos turnos para cuidarlo. One night I'm helping him, just he cannot pee pee. Un día yo lo estoy ayudando porque no podía ni hacer pipí. He used to be dancer. Y solía ser un bailarín. He was head dancer in Europe. Era bailarín principal en Europa. He cannot stand up to go pee pee. Y ahora no podía pararse para ir a hacer pipí. So I have to unzip his pants. Así que yo tenía que abrirle el pantalón. I have to hold the pot. Y sostener la pelela. Then he pee all over me. Y él me hacía pipí. Then I got scared. Oh, I'm going to the AIDS, you know. Y yo decía, ay, me voy a contagiar con su. Then he died. Y después se murió. So, why did he come to the class? Entonces, ¿por qué vino él a la clase? He found out the truth about this life. Él vino a la clase porque encontró la verdad sobre esta vida. He found out he has to die. Se dio cuenta de que se tiene que morir. He found out he has to lose everything. Se dio cuenta de que tiene que perderlo todo. His parents are both famous doctors. Ambos padres, los padres de él eran dos doctores famosos. In New York. En Nueva York. They give him every kind of expensive treatment. Y le dieron todos los tratamientos más caros que podían haber. And it didn't help. Pero no lo ayudó. And he understood that. Y él entendió eso. So, for us, entonces para nosotros, we don't think about these things. Nosotros no pensamos en estas cosas. If we are famous, si somos famosos, if we are handsome, si somos hermosos, if we have a lot of money, si tenemos un montón de dinero, we won't come to this class. No vamos a venir a esta clase. We don't need it. No la necesitamos. We have what we want. Tenemos todo lo que queremos. If you are lucky, si tenés suerte, when you are young, cuando sos joven, maybe your mother die, your father die, your brother die in the same year. A lo mejor tu mamá, tu papá y tu hermano se mueren el mismo año. Did it wake you up? Esto te va a despertar. Oh, this is a problem. Esto es un problema, un problema. We need to try to do something. Tenemos que tratar de hacer algo. To stop death. Para detener la muerte. To stop suffering. Para detener el sufrimiento. So, first gate. Entonces el primer gate. The first step of all spiritual work. El primer estadio en todo el trabajo espiritual. Is tragedy. Es una tragedia. They make a joke in Tibet. They say, if you are lucky, you will have a tragedy when you are young. En Tibet dicen, hacen un chiste, dicen, si tenés mucha suerte, vas a tener una tragedia cuando sos muy joven. Then you become spiritual. Y entonces te vas a hacer espiritual. And you ask questions. Y vas a hacer preguntas. How can I stop this? ¿Cómo puedo detener esto? So, these are the first steps. Entonces, estos son los cinco pasos. First gate. El primer gate. Understand there is a problem here. Entender que acá hay un problema. Second gate. Segundo. Understand it is coming from you. Entender que el problema viene de vos. Third, para gate. Para gate. Understand directly that you can change it. Entender directamente que vos podés cambiarlo. Para sangate. Para sangate. Fix your seeds. Empezá a arreglar tus semillas, trabaja con tus semillas una por una. Change your seeds one by one. Cambia tus semillas una por una. Is the pen coming? Hello. Is the pen coming this way? ¿Viene la lapicera en este sentido? Is the pen coming this way? ¿Viene la lapicera en este sentido? Is everything coming this way? ¿Todo viene en este sentido? Is death one thing? ¿Es eso una sola cosa? Death. Is death one thing? Ah, ¿y la muerte también? Sí. Is it one thing? ¿Es una cosa? Sí. So it is also coming. Entonces la muerte también this viene thing. De mí. ¿Esta cosa? This thing. ¿Esto? This stick. Este palo. And this stick. Y este palo. They are the same. Son iguales. This stick, if dog looks at it, they see. Si el perro ve eso, va a ser así.
If the human looks at it, they can write. Si un humano lo ve, escribe. If I have regular seeds, si yo tengo semillas comunes, I see blood, skin. Veo sangre y piel. Mortal. Veo que es mortal. He will die. Que va a morir. But if I change the seeds, pero si yo cambio las semillas, it will become light. Se va a convertir en luz. And I can send many bodies. Y voy a poder enviar muchos cuerpos. This is also coming from this. Porque esto también viene en este sentido. This one and this one are the same. Esto y eso son iguales. It's possible to change even that. Es posible cambiar incluso esto. If you understand the seeds. Si entendés las semillas. So, para Sangate. Entonces para Sangate. During that time. Durante ese periodo, ese estadio. You are changing all of your seeds. Estás cambiando todas tus semillas mentales. When you finish. Cuando finalizas ese periodo. You become an angel of light. Te convertís en un ángel de luz. This is body. Eso es body. So everybody does these five steps. Entonces todos vamos a hacer estos cinco estadios. Everybody goes through these five steps. Todos atravesamos estos estadios. This is the mantra of the heart. Y este es el mantra del sutra del corazón. When you say it, cuando lo decís, it's good luck. Es buena suerte. That you will go through the five steps. Que vas a hacer estos cinco pasos. And you will change this. Y vas a cambiar esto. And become like Jesus. Y te vas a convertir como Jesús. It's very beautiful. Es muy hermoso. So it's a good mantra. Es un lindo mantra. Okay, in the heart. We left off page 49. Patient is forward, ambition, ambition, and membership in the Mahatma world. So now we can talk about number shepa. Vamos a hablar sobre number shepa. Page 49. En la página 49. At the top. Arriba de todo, ¿lo tienen? Your face. Tu rostro. Is not coming from inside. No viene de su propio lado. If you are a patient person. Si sos una persona paciente, your face will become more beautiful. Tu rostro va a ser más hermoso. Your husband, tu marido, criticizing you, criticándote, it's not coming from your husband. No viene de tu marido, it's coming from you. Viene de vos. When you feel sad, cuando te sentís triste, it's not coming from you. It's not coming this way. No viene en este sentido. It's coming from the seeds in your own mind. Sentirte triste viene de semillas en tu mente. If you get old, si envejeces, you cannot understand the difference between a candle and a banana. Si no puedes entender la diferencia entre una vela y una banana, this is also coming from your own seeds. Eso también viene de tus semillas. You didn't help other people understand. Vos no ayudaste a otras personas a entender. Now there's one more part of you. Ahora hay una parte más que te conforma. This is your consciousness. Esta es la conciencia misma. It's difficult to understand what is your consciousness. Es muy difícil entender qué es la conciencia. It means your life. Esto es tu vida. If you are boxing. Si estás boxeando. And someone hits you very hard. Y alguien te golpea muy fuerte. You lose consciousness. Perdés la conciencia. Everything becomes dark. Todo se hace negro. You actually didn't lose your consciousness. Pero no perdiste la conciencia, de hecho. But you lost a lot of it. Pero perdiste gran parte de conciencia. 90%. Como el 90%. Okay. So what is consciousness? Entonces, ¿qué es conciencia? It is the light of your life. Es la luz de tu vida. That you can see anything. Que puedes ver todo. Forget about discriminating. Olvídate de discriminar. Forget about you feel happy or sad. Olvídate de sentirte contento o triste. Just that you can see. Solo que puedes ver. You can hear. Que puedes oír. You can smell. Que puedes oler. You can taste. Que puedes sentir el gusto. You can feel. Que puedes sentir. Somebody's hand. La mano de alguien. You can think. Que puedes pensar. It's a miracle. Eso es un milagro. It's like a miracle. Es como un milagro. Life. La vida misma. Life itself. La vida misma. Has cause. Tiene una causa. Life itself. La vida misma. Is coming from seeds. Viene de semillas. We don't think about it much. No pensamos mucho en esto. We are born with life. Nacemos con esta vida. Awareness. Con conciencia. And we have it.
y lo tenemos. And we don't worry about it. Y no nos preocupamos por esto nunca. But then one day you lose it. Pero un día lo perdemos. We die. Morimos. So that also has a seed. Entonces eso también tiene una semilla. Life itself has a seed. La vida misma tiene una semilla. When you are born, cuando naces, you have seeds for life. Tenés semillas para la vida. Those seeds are in your mind. Esas semillas están en tu mente. In the hour that you are born from your mother, en la hora en la que naces de tu mamá, en el momento en el que naces, those seeds begin to lose their power. En el instante en el que naciste, esas semillas que de la vida empezaron a perder poder. Every hour of your life takes many seeds. Cada hora de tu vida requiere de muchas semillas. We said you made 65 seeds in 1 second. Nosotros dijimos que haces 65 semillas por segundo. But you also use up 65 seeds every second. Pero también estás gastando 65 semillas por segundo. It's like you are born with a debit card. Es como que decir que si cuando naces tenés una tarjeta de débito. Every second you live, cada segundo que vivís, it costs you 65 seeds. Te cuesta 65 semillas. Like you made 65 dinners for your mother. Como si hiciste 65 dinners for your mother. Yeah. 65 cenas para tu mamá. You use it 1 second. Y las usas en un segundo. So life is very expensive. Entonces la vida es muy cara. And every second that you live, cada segundo que vivís, you are losing 65 seeds. Estás perdiendo 65 semillas. You are using up your debit card. Estás usando tu tarjeta de débito. And then one day it finishes. Y un día se acaba. And you lose consciousness. Y perdés la conciencia. And you die. Y morís. So if you don't know how to plant new seeds, entonces si vos no sabes cómo hacer para sembrar semillas nuevas, you must die. Debes morir. It's the same with relationships. Lo mismo con las relaciones personales. To meet your wife or your husband, para encontrar a tu marido o tu mujer, very expensive. Son semillas muy caras. It takes many, many seeds to meet your husband or your wife. Requiere de muchas, muchas, muchas semillas encontrar a tu marido o a tu mujer. When you meet them, cuando los encontrás, those seeds die. Esas semillas en ese instante se mueren. You use up those seeds. Utilizaste todas esas semillas. Meeting them uses up the seeds. Encontrar a tu pareja utiliza todas esas semillas. When a sandía grows, cuando la sandía crece, the semilla de sandía is dead. La semilla de sandía ya desaparece. When you meet your wife or your husband, cuando encontrás a tu marido o tu mujer, meeting them kills those seeds. Encontrarlos mata esas semillas. And if you don't make new seeds, y si no generas semillas nuevas, you will lose them. Lo vas a perder a esta pareja. Maybe they will die. A lo mejor se van a morir. Maybe you get divorced. A lo mejor se van a te vas a divorciar. Maybe you stay with them, but you're not happy. O a lo mejor te quedas con ellos, pero no sos feliz. This is not unusual. Esto no es raro. This is nature. Así es la naturaleza. The seed gets old. La semilla envejece. And you lose up the seed. Y la utilizas completamente. And then you lose them. Y después perdés a esta persona. This is natural. Esto es natural. If you don't make new seeds, si no generas semillas nuevas, you must lose your wife. Debes perder a tu esposa o a tu esposo. If you don't make new seeds, si no generas semillas nuevas, you must lose your life. Debes perder tu vida. And your body. Y tu cuerpo. So I think it's time we have to talk about how to plant seeds fast. Entonces creo que ha llegado el momento de que hablemos cómo sembrar semillas rápido. It's not necessary to die. No es necesario envejecer. It's not necessary to lose your wife or your husband. No es necesario perder a tu mujer o a tu marido. Or your family. O a tu familia. Or your mother or your father. Tu mamá o tu papá. You can change it. Puedes cambiar esto. You just have to change the seeds. Solo tienes que cambiar las semillas mentales. So let's talk about how to make seeds fast. Entonces hablemos sobre cómo hacer estas semillas rápidamente. How to plant. What are the ways to make the seeds open fast? ¿Cómo hacer para que las semillas que sembramos se abran rápidamente? She has to take some. I'm taking a coke. We will start with money, okay? Vamos a empezar con el dinero. I told you I was in Punta del Este. They asked me, why are you always talking about money? Les conté que estuve en Punta del Este y me dijeron, ¿por qué estás siempre hablando de dinero? They said, you should talk about spiritual things. Deberías hablar de cosas espirituales. First of all, I said, money is spiritual. Y les dije, el dinero es algo espiritual.
You can help a lot of people with money. Porque puedes ayudar mucha gente con dinero. Secondly, segundo, money is easy to measure. El dinero es fácil de medir. You can say, I did a karma experiment. Puedes decir, hice un experimento kármico. I tried to plant seeds for money. Traté de sembrar semillas para obtener dinero. I made $250 million. Hice $250 million. Company. Una compañía que factura eso. Then you can check on the internet. Y después puedes chequearlo en el internet. You can see if Warren Buffett bought it or not. Y puedes fijarte si es verdad que Warren Buffett la compró o no. You can see that we started with nothing. We didn't have anything. Y puedes ver que empezamos con nada, no teníamos nada. I think first you make experiment. Creo que primero haces un experimento. With something like money. Con algo como el dinero puede ser. And you see if the seed is correct or not. Y te fijas si la semilla funciona o no. Then you, after you confirm. Después de que lo hayas confirmado, with something which is easy to measure, con algo que sea fácil de medir como el dinero, then you use it to find a girl or to improve your husband. Después lo utilizas para encontrar una mujer o para mejorar a tu marido. So I will give example of how to plant a seed faster. Así que le voy a dar un ejemplo sobre cómo hacer para sembrar una semilla más rápido, que tenga un resultado más rápido. Somebody asked me, I'm a farmer. Alguien me preguntó, soy un granjero. There's a difference between eucalyptus tree and oak tree. Hay una diferencia entre un árbol de eucaliptus y un árbol de roble. I think that's a eucalyptus, no? Yes. Creo que ahí fuera el eucaliptus. And they said eucalyptus will grow pretty fast. Y me dijeron, el eucaliptus crece muy rápido. Oak tree is pretty slow. El roble es muy lento. Different seeds grow different speed. Diferentes semillas tienen distinta velocidad de crecimiento. You want to learn how to make fast seeds. Si vos querés aprender a cómo hacer semillas rápidas, que crezcan rápido. Why? ¿Por qué? If you try experiment. Si tratas un experimento. And you get money. Y recibís dinero. With good technique. Con una buena técnica. And then a lot of money comes back to you. Y después un montón de dinero viene a vos. Quickly. Rápido. Then you will believe the seeds. Entonces vas a creer en el sistema de las semillas. You cannot see seeds with your eyes. No puedes ver las semillas con tus ojos. You can't cut open somebody's head and find the seeds. No puedes abrir la cabeza de alguien y ver las semillas. They are a kind of energy. Son energía. They are a kind of potential. Son potencial. They are not visible. No es algo físico. So it's very difficult to confirm. Entonces es muy difícil poder confirmarlo. If I teach you how to give money, si yo les enseño cómo dar dinero, and then you get a lot of money quickly, y ustedes dan un montón de dinero rápidamente, then you feel happy. Oh, y reciben el resultado rápidamente, se sienten felices. Then you feel happy. Se sienten felices. You feel like now I found the truth. Y dicen, ahora encontré la verdad. If it takes 3 years for money to come back, si les tarda 3 años el dinero en volver. You won't be sure it came from giving the money. No van a estar seguros de que este dinero que reciben tenga algo que ver con lo que ustedes dieron. So it has to work pretty fast. Entonces tiene que ser rápido. Otherwise you can't confirm it. Porque de otro modo no pueden confirmar que esto funciona. Confirm the idea of seeds with something which is easy to measure. Entonces es importante que confirmen la idea de las semillas con algo que sea fácil de medir, que sea medible. And then use it for something more important. Y después utiliza esta misma idea para algo más importante. Use it to save the world. Utilizarlo para salvar al mundo. Use it to stop hunger. Utilizarlo para detener el hambre. Use it to stop war. Para detener la guerra. Use it to stop muerte. Utilizarlo para detener la muerte. Okay. But first you try with something small. Pero primero empezás con algo bien chiquito. Just to learn how to do it. Solo para aprender cómo se hace. So I'm going to talk about money. Entonces les voy a hablar del dinero. I'm going to teach you 4 steps to make it faster. Les voy a enseñar 4 pasos para hacer que este proceso sea más rápido. Later you can use it for your husband. Más, y también después lo pueden utilizar para el marido. Or for cancer. O para el cáncer. Okay, it's the same. Es lo mismo. 4 steps. 4 pasos. Okay, number one. Número uno. By the way, let's say the Tibetan. Okay, we did it at Kalabanda. Let's say the Tibetan. Lo vamos a decir en tibetano. Are you ready? Say she. She. Sampa. Sampa. Jolo.
Choroba. Tato. Tato. Si. Si. Samba. Samba. Choroba. Choroba. Tato. Tato. This comes from a very, very old scripture called Abhidharma Kosha. Esto viene de una escritura muy, muy antigua que se llama el Abhidharma Kosha. And it tells how to make the seed go fast. Que nos enseña cómo hacer para que la semilla crezca rápidamente. So number one is she. Lo número uno, el primer paso es she. She means where do you plant the seed? She significa a dónde voy a plantar la semilla. In the case of money. En el caso de dinero. Who do you give the money to? ¿A quién le voy a dar el dinero? Where do you plant your money seed? ¿A dónde voy a sembrar la semilla de dinero? It means what person will you give the money to? Lo cual quiere decir a quién le voy a dar este dinero, a qué persona. So we don't have unlimited money. No tenemos dinero ilimitado. We only have little bit to give. Solo tenemos un poquito para dar. Usually I tell people give 10% of your income. Generalmente le digo a la gente da el 10% de tu ingreso. People ask me, what is the karma for the Islamic people that they have so much oil? La gente me pregunta, ¿cuál es el karma de los musulmanes que tienen tanto petróleo? For example, in Saudi Arabia. Por ejemplo, en Arabia Saudita. Each person can get every year, I think, $30,000 or $50,000 from the government. Cada persona, cada habitante recibe como 30 o 50 mil dólares por año del gobierno. Free. Gratis. From the oil sales. De las ventas de petróleo. Then why? ¿Por qué? I think it's because Muslim people, they have a custom in their religion called zakat. Creo que es porque los musulmanes tienen una costumbre en su religión que se llama. It means what income you get. ¿Qué quiere decir? Que de el ingreso que vos tenés. I think zakat is usually 7%. Cree que es el 7%. You keep 7%. Mantenés el 7%. And you give to the poor people. Y se lo das a la gente pobre. Every Muslim. Todos los musulmanes. If they are following Muslim, which sí. Almost all of them are. Si es que están siguiendo la religión, la mayoría están haciendo esto. They always give 7% zakat. It's one of the five principles of Islam. Uno de los cinco principios del Islam es que hay que dar este porcentaje a los pobres. So we have to do the same. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. If you want to do money seed experiment. Si quieres hacer un experimento de semillas de dinero. Take 5% of your income. Toma el 5% de tu ingreso. Or 10%. O 10%. And keep it. Mantenelo. Separately. Separado. It's not going to hurt you. No te va a lastimar. Okay? 10% is not going to hurt you. 10% no te va a lastimar. Keep 10% to do experiment. Mantener el 10% para hacer un experimento. Now, who will you give the money to? ¿Y a quién le vas a dar ese dinero? Let's give an example. Demos un ejemplo. We mentioned it in Buenos. No, in Punta. We talked about it. For example, if there's one sick person. Por ejemplo, si hay una persona enferma. Poor person. Que es pobre. And you have chance to give them some money. Y tenés la oportunidad de darle algo de dinero. Is that a good seed? ¿Es una buena semilla? Yes. Yeah, it's a good seed. But if you meet a doctor, pero si te encontrás con un doctor, and this doctor is serving the poor people for free, y este doctor atiende a las personas pobres gratis, if you give them money, is that a good seed? Si le das el dinero al doctor, ¿es una buena semilla? Is that a good place to plant your money? ¿Es un buen lugar para sembrar el dinero? Sí. Sure. If you have a choice, which one should you give? Si tenés que elegir entre los dos, ¿a quién le das? Yeah, you give to the doctor. Al doctor. Because then you are giving to 100 poor people. Porque entonces le estás dando a cientos de personas pobres. Somebody asked me, look, in sometimes your car will stop in the poor, in the slum between here and Buenos Aires. Alguien me preguntó, a veces tu auto se para, se detiene, your car stops like crazy. Yeah, yeah. Se te rompe el auto en el camino de Buenos Aires acá en una villa, por ejemplo. And the kids will come to you and they say, give me money. Ah, y los chicos vienen a pedirte dinero. And then, or the teenager. O si los adolescentes. Then they say, give me money. Y te dicen, dame dinero. I am poor. Soy pobre.
Why are you telling me I should give to all of these people? Lo que me estás diciendo es que tengo que darle dinero a todas estas personas, estos chicos que me piden. Because they will go and they will buy alcohol. Porque ellos van a ir y van a comprar alcohol. Then do I have to give to them? Tengo que darle a ellos. In this system, en este sistema, the giving has to be very smart. El dar tiene que ser un dar muy inteligente. If you give to someone who maybe is going to use for alcohol, si vos le das dinero a alguien que a lo mejor lo va a utilizar para tomar alcohol, you are not helping them, you are hurting them. No lo estás ayudando, sino que lo estás lastimando. So in this system, entonces, en este sistema, you have to be very careful who you give the money. Tenés que tener mucho cuidado con quién, a quién le das el dinero. Where do you plant the money? ¿A dónde vas a sembrarlo? Save it for the doctor. Guardá el dinero para una persona como el doctor. Because she or he will help many other people. Porque ella o él van a ayudar a un montón de otras personas. Another example. Otro ejemplo. Of she. De la primera parte de estos cuatro puntos que es she. Give the money to someone who has helped you very much. Dale el dinero a alguien que te haya ayudado mucho. So in your life. Entonces en tu vida. Who gave you the most help? ¿Quién te ayudó más que nadie? Tu madre. I think your mother. Creo que tu mamá. Then when I teach in America, cuando enseño en Estados Unidos, somebody always raises their hand. Alguien siempre levanta la mano y dice, Geshe-la. Geshe-la. I don't like my mom. No me gusta mi mamá. We don't get along. No nos llevamos bien. She's always bossing me around. Siempre me está mandoneando. I didn't call her for 3 years. Hace 3 años que no la llamo. I don't want to give money to my mother. No quiero darle dinero a ella. She's not like the nice mother. She's a bad mother. No es una buena mamá, es una mala mamá. Then I said, did she give birth to you in the hospital? Y le dije, ¿ella te dio a luz en el hospital? Yes. Sí. Did she carry you for 9 months? ¿Te llevó en la panza durante 9 meses? Yes. Sí. Did she risk her life to give you life? ¿Arriesgó su vida para darte vida a vos? Okay, yeah, she did, she did. Sí, sí. Then, the first 5 years or 10 years, did she have to watch you all the time? Y los primeros 5 o 10 años no tuvo que cuidarte todo el tiempo. She didn't have any freedom. No tenía libertad para nada. It's like she's in the jail. Es como si estuviera en la cárcel. She has to be with you all the time. Tiene que estar con vos todo el tiempo. She can't do anything what she enjoys. No puede hacer nada de lo que disfrutaba antes. Did she feed you? ¿Te dio de comer? Did she teach you to walk? ¿Te enseñó a caminar? Did she teach you to talk? ¿Te enseñó a hablar? Did she teach you how to put on your clothes? ¿Te enseñó a ponerte la ropa? Did she teach you how not to be like an animal? ¿Te enseñó cómo no ser un animal? It's all the mother. Todo es la mamá. So, if you have to choose where to plant your money. Entonces, si tenés que elegir a dónde vas a plantar tu dinero. The mother is a very good place. La mamá es un muy buen lugar. And father. Y el papá. Also in the Bible. Yeah? También en la Biblia. Honor your father and mother. Dice que hay que honrar a la madre y al padre. It's the same. Entonces esto es lo mismo. Very good place to plant your seeds. Muy buen lugar para sembrar la semilla. It means. Lo cual quiere decir. If your mother needs something. Que si tu mamá necesita algo. Like medicine. Como medicina, and you try to steal that seed, okay? Find out what your mother needs. Trata de descubrir qué es lo que tu mamá necesita. And buy it for her before she buys it for herself. Y comprárselo antes de que ella misma se lo compre. This is very smart seed planting. Esto es una forma de sembrar muy inteligente. Watch your mother. Mira atentamente a tu mamá. Watch your father. Mira atentamente a tu papá. Anticipate what they need. Anticipa lo que necesitan. Buy them what they need before they realize they need it. Comprarle lo que necesitan antes de que siquiera se den cuenta de que lo necesitan. And then it's a very powerful seed. Esta es una semilla muy poderosa. Third kind of powerful seed. Tercer tipo de semilla poderosa. If somebody is having an emergency. Si alguien está teniendo una emergencia, they come to you. Vienen a vos. Look, I need a little bit of money to pay my rent. Necesito un poco de dinero para pagar mi alquiler. If I don't get the money by Friday, they are going to kick me out. Si no consigo el dinero para el viernes, me van a echar. Especially if they say I don't have any other person to ask. Especialmente si te dicen no tengo nadie más a quien pedirle. You are the only person who will help me. Vos sos la única persona que puede ayudarme. Or you see, we were in Ireland. O estuvimos, por ejemplo, en Irlanda. We were following one car. Estábamos persiguiendo otro auto. In Ireland,
They don't have any soil. The whole island is rocks. En Irlanda no tienen tierra, todo es piedra. If you want to grow a little bit of corn like that, si querés cultivar un poquito de maíz, así poquito. You have to pick up 100 rocks. Tenés que levantar como 100 piedras y correrlas. And you have to move them. Y tenés que correrlas. So everywhere there is a rock. They make a wall with the rock because they don't have anything to any place. They don't have any place to put the rock. Como no tienen ningún lugar donde poner tanta piedra, se hacen paredes por todos lados. So everywhere there are stone walls. Entonces más fuerza hay paredes de piedra. No cement, just rocks. No hay cemento, solo piedra. And we are following on the highway. Y estamos nosotros en el autopista, en el camino. On the rock wall. Y hay pared de piedra de los dos lados. We just landed from Arizona. Acabamos de aterrizar de Arizona. We are so tired. Están cansados. And we are driving. Estamos manejando. Also, they are driving on the wrong side of the road. No, además manejan del lado equivocado de la calle. So, when I drive in Ireland, I have to be very careful. Sí, cuando yo manejo en Irlanda, lo que tenemos mucho cuidado. If I'm tired, I'm driving at the. Si estoy cansado, me puedo chocar con alguien. And the car in front of us, it started to hit the rock wall. El coche enfrente nuestro empezó a golpearse contra la pared de roca. Hit the rock wall 3, 4, 5 times. 3, 4 o 5 veces. Then finally broke. Finalmente se rompió. Then we stopped. Paramos. They stopped. Ellos pararon. We look inside. Miramos adentro del auto. It's two nuns. Había dos monjas adentro. Christian nuns. Dos monjas cristianas. They are very old. Muy viejita. And we said, what are you doing? ¿Qué están haciendo? We are going to the hospital. Estamos yendo al hospital. The other sister is sick. Ahí tenemos una hermana que está enferma. And we said, do you have driver's license? ¿Y tienen la licencia de conducir? I didn't drive for 10 years. And we fixed the tire. Entonces arreglamos la rueda. Nobody is stopping. Nadie paraba. No one is helping us. Nadie ayuda. They don't know we are Buddhist monks. Ellas no sabían que nosotros éramos monjes budistas. I said, okay, you move over. Y yo dije, we drove the car. Ah, les dije que se hagan un lado y yo manejé el auto para ellas. To the hospital. Al hospital. When we got there, they tried to pay me. Cuando llegamos, me trataron de pagar. I don't know that you have to pay. Dijimos, no, no, no tienen que pagar. But you see, they had emergency. Pero ves, en ese momento esas personas tenían una emergencia. Nobody stopping. Nadie estaba deteniéndose. They need to get to the hospital. Y ellas tenían que llegar al hospital. So if you help the people who have emergency. Entonces, si vos ayudas a una persona que está teniendo una emergencia, it's more powerful. Es más poderoso. Sí. Una semilla. So I gave you 3 ways to make the seed faster in where to plant. Entonces les di 3 maneras sobre con quién plantar, que es el primer paso. ¿A quién le doy el dinero? Sí, ya les di 3 maneras. Number one. La número uno era. Somebody who is helping many other people. Alguien que está ayudando a muchas otras personas. Number two. La número dos. Somebody who helped you a lot. Alguien que te haya ayudado mucho. It could be your teacher. Puede ser tu maestro. It could be your mother. Puede ser tu mamá. It could be your brother. Puede ser tu hermano. Could be the priest in your church. Puede ser el cura en la iglesia. Help them. Ayúdalos. Third one. Tercera. If someone has emergency. Si alguien tiene una emergencia. And nobody else will help them. Y nadie los va a ayudar. Then help them. Entonces ayúdalos. This is a good place to put your money. Este es un buen lugar para poner el dinero. So I'm saying, I'm suggesting. Entonces lo que estoy sugiriendo. You do experiment. Es que hagas un experimento. When you get money. Cuando recibís dinero. I want to say 10%, okay? 10%. You keep. Lo mantenés aparte. You put in the other bank account. Lo pones en otra cuenta de banco. Then step number two. Paso número dos. Samba. Samba. What do you spell? S-A-M-B-A. S-A-M-B-A. In Tibetan, it's a power samba, samba, samba. 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 Okay, my suggestion. Don't give the money to the big charity. No des el dinero a una gran a un lugar de caridad. Don't write a check to the Red Cross. No escribas un cheque así nomás y se lo das a la Cruz Roja. If you write a check to the Red Cross. Si escribís un cheque para la Cruz Roja. And you give the check to them. Y se lo das. This is one seed. Eso es una semilla. It's not going to be fast. No va a ser rápido esa semilla. And it won't be very much. Y no va a ser mucho lo que te vuelva. I have different suggestion. Tengo una sugerencia diferente.
You start your own charity. Comienza tu propia caridad, tu propia fundación. You are going to be the president of your own charity. Vas a ser el presidente de tu propia fundación. Then I like to put your mother's name or your wife's name or your daughter's name. ¿Le puedes poner el nombre de alguno de tus familiares? My mother's name was Elizabeth. El nombre de mi mamá era Elizabeth. So I start Elizabeth Foundation. Entonces comencé la fundación Elizabeth. I don't tell the government. No le dije al gobierno. Okay, I don't have any worker. No tengo ningún trabajador. I am the president and I am also the dishwasher of the foundation. Soy el presidente y el lavaplatos de la fundación. Where I keep the money. Y mantengo, me quedo con el dinero. Then I decide where to give the money. Y yo decido a quién se lo voy a dar. ¿Entienden? Wait for 6 months. Entonces, separo ese dinero, lo pongo aparte, espero 6 meses. Don't give the money for 6 months. Durante 6 meses no des el dinero. Also, don't borrow from that money. Uses ese dinero para otras cosas, okay? Yourself. Vos mismo, ¿no? Que but off limits, you're not allowed. Fuera de los límites, no está permitido. When you put the money in the bank account, you can't touch it. Una vez que lo pusiste ahí, no lo puedes tocar. Then just think for 6 months. Y entonces, dedícate esos 6 meses a pensar. Who will I give my money to? ¿A quién voy a darle mi dinero? When you read the newspaper, cuando lees el diario, think, who will I give the money? Pensa, ¿a quién voy a darle este dinero? When you watch television, cuando miras la tele, think, who will I give the money? Pensa, ¿a quién le voy a dar el dinero? When you walk around Buenos Aires, cuando vas por Buenos Aires, you look who to give the money. Pensas y ves, buscas a quién darle el dinero. It's so fun to think about who you're going to give the money. Es tan divertido pensar a quién le vas a dar dinero. Your whole day changes. Todo tu día cambia completamente. Your whole day becomes so much fun. Todo tu día se hace mucho más divertido. Because every person you look at, porque cada persona que miras, you're thinking, maybe I'll give them money. Decís, a lo mejor le voy a dar dinero. I'll tell you something about giving money. Le voy a decir algo sobre dar dinero. If you give money regularly, si das dinero regularmente, everybody loves you. Todos te aman. They see you coming. Te ven venir. Oh, Bishop Michael. How are you? ¿Cómo estás? You are looking very good today. Because they know you're always giving money. Porque saben que siempre estás dando dinero. It's a lot of fun. Es muy divertido. And just to think, who am I going to give my money? Y pensar, ¿a quién voy a darle mi dinero? It's a lot of fun. Es muy divertido. That's some part. Esa es la segunda parte. Que wait for 6 months. Esperar 6 meses. Think. Pensar. Who to give the money? ¿A quién le voy a dar el dinero? All day. Todo el día. You are on the bus, you are in the car. Vas en el colectivo o en el auto. Look around. Miras alrededor tuyo. Who needs money? ¿Quién necesita dinero? What's the best place to put my money? ¿Cuál es el mejor lugar en que puedo poner mi dinero? Then your whole day becomes happy. Todo tu día se hace feliz. Each time you think about giving money, cada vez que pensás en dar dinero, you put a new seed in your mind. Estás sembrando una nueva semilla en tu mente. If you write check for Red Cross, si escribís un cheque para la Cruz, on the first day, el primer día, and you give to Red Cross, y se lo das, pum. This is one seed. Esta es una sola semilla. If you wait for 6 months, si esperas 6 meses, when you are driving to work, y cuando estás manejando para el trabajo, who will I give my money? ¿A quién le voy a dar mi dinero? When you are walking, cuando estás caminando, who will I give my money? ¿A quién le voy a dar el dinero? When you are in the baño, cuando estás en el baño, special meditation, una meditación especial en el baño, you are sitting, sentado en el baño, you have some free time, tenés un tiempo libre, you are waiting for something, estás esperando algo. Then you can make money seeds. Puedes hacer semillas de dinero ahí también. Even in the baño. Incluso en el baño. Who will I give my money? ¿A quién le voy a dar mi dinero? You can think about it. Puedes preguntar por ahí. Every time you think about it, cada vez que pensás en esto, you made another seed. Estás entrando una semilla nueva. So the same amount of money, entonces la misma cantidad de dinero, it can plant a thousand seeds. Puede sembrar miles de semillas. Wait for 6 months. Espera 6 meses. This is a meditation. Esta es una meditación. This is one kind of meditation. Este es un tipo de meditación. You can go anywhere. Puedes hacer. Think about who will I give my money. Pensas en a quién le voy a dar el dinero. My company was, I believe, the fastest growing manufacturing company in the history of New York.
Yo creo que mi compañía fue la compañía de mayor, la compañía manufactora, no sé cómo se dice. La factoría. O manufacturera. La manufacturera de mayor crecimiento en la historia de Nueva York. En Manhattan. En Manhattan. It's a little bit easier because there are not many manufacturing companies in Manhattan. Es un poco más fácil porque no hay muchas manufactureras en Manhattan. Sometimes I forget to say manufacturing. But why? ¿Pero por qué? I don't know anything about business. Yo no sé nada de negocios. It's because you can make new seats just sitting in the baño, okay? Es porque puedes hacer semillas nuevas sentado en el baño. You don't have to give more money, you see? No tienes que dar más dinero. There's a famous, in the Bible there's a famous, I don't remember the detail, but one woman gave one penny, and then Jesus said, this is the most generous woman. No me acuerdo los detalles, pero en la Biblia está la historia de una mujer que dio un centavo, y Jesús dijo, esta es la mujer más poderosa, más generosa. Because of Samba. Por Samba. Her thinking. Por sus pensamientos. Is, she wants to give everything she has. Porque su pensamiento era que ella quería dar todo lo que tenía. It's only in the mind. Está en la mente. So that's number two. Entonces ese es el número dos. How's the time pass? What time is supposed to stop? Huh? They are going to die if I keep them for real. There was supposed to be a break. Yes, very short. No. Let's do 10 more minutes, okay? We give you a break because I know it's difficult to sit. It's easy to talk, it's difficult to listen. I know. I was a student for 30 years. Yo fui un estudiante durante 30 años. I know it's hard to sit in the chair. Talking is easy. Sé que es difícil estar sentado en la silla. Hablando es fácil. So we do 10 minutes, then we take a break, then we do a little bit more. Hacemos 10 minutos, un cortito recreo y volvemos. She is Samba Jorwa. Entonces, Samba Jorwa. So we are at number 3. Estamos en el tercero. Jorwa. Jorwa. J-O-R-W-A. 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 Like Juan, como Juan. Jorwa, there are three steps, okay? Bueno, este tercer paso, Jorwa, tiene a su vez tres pasos adentro. Number one. Número uno. Someone is hungry. Alguien tiene hambre. People ask me, how did you help to make a $200 million company? La gente me pregunta, ¿cómo ayudaste a crear una compañía de 200 millones de dólares? Then I say, well, I'll tell you. I helped the refugees. Yo ayudé a los refugiados. When China attacked Tibet. Cuando China atacó Tibet. 200,000 refugees came out. 200,000 refugiados salieron hacia la India. In Tibet, there are 6 million people living there. En Tibet hay 6 millones de personas viviendo ahí. 1 million died. 1 million murieron en ese momento. In my monastery. En mi monasterio. 10,000 monks. 10,000 monjes. Only 100 survived. Solo 100 sobrevivieron de India. Y llegaron a la India. So they are. In English, we say they jump out of the frying pan into the fire. En inglés decimos que saltaron de la sartén y cayeron en el fuego. If they stay in Tibet, they will die. Si se quedaban en Tibet, se morían. The only place they can run is to India. Y el único lugar al que podían escaparse era la India. India is the poorest country in the world. India es el país más pobre del mundo. At that time. En ese momento. So there's no food there. Entonces no había comida para ellos. So and between Tibet and India is Himalaya, Mount Everest. Y entre Tibet y India estaban los Himalayas, el Everest. They have to climb through the snow. The snow is like this.
tuvieron que para escaparse ir por la nieve con nieve alta hasta el hombro. So they came down 200,000 people. Entonces el Dalai Lama es uno de los que se escapó y también 200,000 personas pudieron escaparse y sobrevivir el escape. So when I started, when I helped to start the company. Entonces cuando yo ayudé a que esta compañía se inicie, I need a partner. Yo necesitaba una pareja. Karma partner. Una pareja kármica. I need a poor person. Necesitaba a alguien pobre. And I'm looking, where is a good poor person? Entonces estaba buscando, a ver, ¿dónde hay una persona pobre que me sirva? Then I found Tibetan refugees. Entonces encontré a los refugiados tibetanos. Very good business opportunity. Esta es una oportunidad de negocios muy buena. They are so, they come out of the Himalayan mountains. Salen de los Himalayas. No shoes, no clothes. Sin zapatos ni ropa. To the poorest country in the world. Y llegan al país más pobre del mundo. And we start to take care of them. Entonces empezamos a cuidarlos. So in the beginning, I go to India. Al principio yo iba a la India. I take the my profits of the diamond company. Tomaba mi ganancia de la compañía de diamantes. I went to the refugee camp. One day I went to the refugee camp. Un día fui al campo de refugiados. I had $10,000. Tenía $10,000. Some guy gave me $10,000. Alguien me dio $10,000. He said, "You give to the refugees." Me dijo, dáselo a los refugiados. I made an announcement. Yo anuncié. Anyone who has a doctor's bill or a medicine bill, I will give you money. I will pay for it. Llegué al campo de refugiados y les dije, cualquiera que tenga una cuenta médica que tenga que pagar, que está en deuda, yo les voy a dar el dinero para pagarlo. Tomorrow at 9 o'clock, I have a little office. Yo tenía una pequeña oficina y les dije, mañana a las 9. You have to bring the receipt. Traigan el recibo médico. And I will pay for it. Y yo voy a pagar la cuenta. So at 9 o'clock we went to the office. A las 9 fui a la oficina. We have $10,000 cash. Teníamos $10,000 cash. And we opened the door. Abrimos la puerta. There's 1 mile. There's a line. Había una fila de 1.5 kilómetros. Everybody has received. Todos con un recibo médico. So one by one they come. Así es que uno a uno entraron. And each person, we put a big mark on the receipt. A big stamp. Ah, okay. Inclusive le pusimos un gran sello en el recibo. Because they will come 3 or 4 times. Porque si no, volvían 3 o 4 veces. And we put a big mark on their arm. Teníamos una marca también en su brazo. And it took about 3 hours. Nos llevó como 3 horas esto. And we gave away $10,000. Y dimos $10,000. And then the line wasn't finished. Y la cola, la fila no se había terminado. But the money finished. Pero el dinero sí. So level one of Jorwa. Entonces el nivel 1 de este tercer paso que es Jorwa. Just give the money. Es dar dinero. Then I did that for a few years. Eso lo hice durante unos años. Then I had an idea. Después tuve una idea. I will teach them. I will give them a business. Y voy a crear un negocio para ellos. Then I had an idea. Voy a enseñar. I will start a computer business. Voy a iniciar un negocio de computadoras. In a refugee camp. En un campo de refugiados. I will teach them how to use the computer. Les voy a enseñar cómo usar la computadora. I will give them a building. Les voy a crear un edificio. Give them computers. Con computadoras adentro. And teach them how to use computers. Les voy a enseñar cómo utilizar las computadoras. Then in Japan in 19, when the communists came, when China came. Cuando los chinos comunistas entraron en Tibet. There were 5,000 monasteries with good libraries. Había 5,000 monasterios en Tibet con muy buenas librerías, bibliotecas. And they burned all of them. Y ellos lo quemaron todo. During a cultural revolution. Como una revolución porque querían tomar la cultura, ¿sí? 5,000 libraries. Imagínense 5,000 bibliotecas. All the religious books burned. Todos los libros religiosos quemados. In Tibet you cannot find those books now. En Tibet hoy no puedes encontrar esos libros. Then we want to save them. Nosotros queremos salvarlos. So we went to other countries. Entonces fuimos a otros países. Where they collected those books before. Fuimos a otros países a donde ya habían coleccionado esos libros antes, tenían los libros antiguos de antes. There's a collection in Russia. Hay, por ejemplo, en Rusia una colección grande. It's 130,000 Tibetan religious books. Tiene 130,000 libros tibetanos en esta colección. Which they stole from Mongolia. Que robaron de Mongolia. They took good care of them. Pero los cuidaron muy bien. Then, 14 years.
My team stayed there 14 years. Durante 14 años mi equipo permaneció ahí. They made catalog. Hicieron un catálogo. They copied. Copiaron. Then sent to the refugee camp. Lo mandaron al campo de refugiados. In the refugee camp, they type. En el campo de refugiados lo que hacen es tipean estos libros, los bajan, los digitalizan. Then they put on the internet free. Lo ponen gratis en el internet. That's 24 years I'm doing. Hace 24 años que estoy haciendo esto. Instead of giving the money, en vez de darles el dinero directamente, I say, you have to work. Les dije tienen que trabajar. You have to have a business. Tienen que tener un negocio. I will pay for the business. Yo les voy a pagar para que hagan el negocio. But you have to work. Pero ustedes tienen que trabajar. You have to earn the money. Tienen que ganarse el dinero. And you have to learn how to do computer. Y tienen que aprender cómo hacer, cómo usar las computadoras. In the beginning, I hired all the monks. Al principio contraté a todos los monjes. Then later one, three women came to me. Después tres mujeres se acercaron a mí. They said, look, the monk has, they are difficult, but the women refugee is worse. Me dijeron, mira, los monjes son difíciles, pero las mujeres refugiadas están en una situación peor todavía. We don't have papers, we don't have passport. Porque no tienen papeles ni pasaporte. We are not allowed to own a business. No podemos tener un negocio. We are not allowed to work. No podemos trabajar. So please let us try. So por favor déjenos intentarlo. Then they learned how to use the computer. Entonces estas mujeres aprendieron a utilizar la computadora. They are much faster than the monks. Son mucho más rápidas que los monjes. And more accurate. Y más precisas. So now about 90% of our project they are women. Así que ahora en este proyecto el 90% de los integrantes son mujeres. We fired most of the monks. Echamos a la mayor parte de los monjes. I'll tell you a beautiful story. Okay. Voy a contar una historia muy hermosa. I was in New York. Yo estaba en Nueva York. I gave a talk like this. Di una charla como esta. It finished very late. Terminó muy tarde. Then you know those people who know. I went to John Brady's house. Fui a la casa de John Brady. To sleep there. Para dormir ahí. And it was very late. Era muy tarde. And I wanted some fruit. Y quería comer algo de fruta. And so I went out to look for fruit. Así que salí a buscar algo de fruta. Then all the stores are closed. Todos los negocios estaban cerrados. But there's one 24-hour store. Pero había uno de estos que están abiertos 24 horas. Then to work in a 24-hour store in New York is most dangerous and dirtiest job. Trabajar en un negocio de 24 horas en New York es uno de los trabajos más duros y peligrosos y sucios. Anybody who needs money for drinking, they will come there and they will show a gun and they will take them. Cualquiera que necesita tomar algo, sí, o que necesita comprar para tomar alcohol, va, viene con la pistola y te amenaza para que te dé. I went to the shop. I found 24-hour shop. Encontré este negocio. And there are two women standing in behind the counter. Y había dos mujeres ahí sentadas atrás del mostrador. They look Chinese something. Parecían chinas o algo. Then I pick out my fruit. Yo elegí mi fruta. And I put there. La puse allí. And then they are talking. Y ellas hablaban. Then they are talking Tibetan. Hablaban tibetano. Then I said, wow. I didn't say anything. What country are you from? ¿De qué país son? In New York, it's okay to ask because everybody is from some country. Nobody is from New York. I said, what country are you from? ¿De qué país son? I said, Tibet. Tibet. And I said, how did you come to America? ¿Cómo llegaron a Estados Unidos? How did you get a passport? ¿Cómo conseguiste el pasaporte? I said, actually, we are refugees. Y me dijeron, no somos refugiadas. Then I said, this is even more strange. Y esto todavía más extraño. How did you get a passport? ¿Cómo conseguiste pasaporte? I said, we are refugees in India. Éramos refugiadas en India. I said, well, what is the refugee camp? ¿Y cuál es el campo de refugiados en el que estamos? I said, you've never heard of it. Ah, nunca escuchaste hablar de este. I said, I'm just curious. Estoy curioso, contame. They said it's called Hunsun. Hunsun. Hunsun is where we have one of our projects. Eso es donde tenemos uno de nuestros proyectos. So I said, well, how did you get a passport? Y dije, ¿cómo consiguieron un pasaporte? He said, we are computer expert. Somos expertas en computación.
You know, I said, well, but how did you get a passport? ¿Pero cómo conseguiste el pasaporte? Said, we got a job in the American Embassy in India, and then they gave us a passport. Conseguimos un trabajo en la embajada americana en India y nos dieron el pasaporte. I said, how did you learn computer? ¿Y cómo aprendieron computación? Oh, in our village there's one computer training center. En nuestro pueblo hay un centro que te enseña computación. We are typing our old books. Estamos tipeando allí nuestros libros antiguos. So, oh, I said, how did you get this in the refugee camp? ¿Y cómo fue posible esto en el campo de refugiados? Hay un American man, very nice man. Hay un hombre americano, muy buen hombre. He built many computer centers. Que construyó muchos centros de computación. I said, did you see this guy? No, nunca lo conocimos. Well, I didn't say anything. I just went home. But you know how I feel. Pero si me imaginas cómo me sentí. I feel so happy. Me sentía tan feliz. Quería llorar y llorar. I feel so happy. Tan feliz. They said this guy helped many, many families. Dijeron, este hombre ayudó a muchísimas familias. To feel happy. Sentirse esa felicidad. To help so many people. De ayudar a tanta gente. To give them their own business. Darle su propio negocio. It's better than giving money. Es mejor que dar dinero. In America they say, don't give a fish, teach them how to fish. En Estados Unidos decimos, no des un pez, enseñale a la gente a pescar. This is level 2. Este es el nivel 2 de Jorwa. Of Jorwa. If you can tell me level 3, you can have a break. Bueno, a ver, ¿quieren el recreo? If you can tell me, what is higher? What is higher? Si le dicen el nivel 3, tienen recreo. No digas. The people who want a break are fired. Okay, but what is higher than giving a business? Teach them the seeds. Encourage them to help the more poor people. Motivarlos para que ellos puedan ayudar a gente que sea todavía más pobre que ellos. Teach the poor people to help the other poor people. A enseñar a la gente pobre para que le enseñe a la otra gente pobre. But first they have to trust you. Pero primero, para que eso sea posible, tienen que tener confianza en vos. These three steps of Jorwa. Entonces, estos son los tres pasos de Jorwa. You have to start from number one. Tenés que empezar con el primero. Then go to number two. Después el segundo. Then go to number three. Y después el tercero. You feel, right? You can feel this is intelligent giving. Vos podés sentir que esto es una manera inteligente de dar. It's much more work. Es mucho más trabajo. You have to be very careful. Tenés que tener mucho cuidado. It's difficult to help refugees to start a business. Es muy difícil enseñar a un refugiado a empezar un negocio. You have to go every 6 months. Tenés que ir cada 6 meses. It's very boring. Es muy aburrido. You have to sit in the hot sun. Tenés que sentarte en el sol caliente. You have to get diarrhea with all the refugees. Tenés que te agarra diarrhea ahí junto con todos. Everything is dirty. The water is dirty. The food is dirty. The house is dirty. Porque ahí todo está sucio. La casa, el agua, la comida. Before you go, you know you are going to have diarrhea when you come home. Antes de ir, ya sabes que vas a tener mucha diarrea. Then you sit there. Y te sentás ahí. And you have to do y tenés que hacer las cuentas, la contabilidad durante los días que estás. Show me the receipt for this computer. Mostrame todos los recibos que tenés para tu show computador. Me where is this computer. Mostrame dónde está esta computadora. Show me this guy you paid him for 3 weeks. Where is he? Mostrame este tipo al que le pagaste durante 3 semanas. ¿Dónde está? ¿Quién es? To plant the good seeds. Para plantar las buenas semillas. It's a lot of work. Es un montón de trabajo. It's not like some guy comes to the window of the car and you give him money. Not like that. No es que viene una persona, se acerca a la ventana del auto y le das dinero, ¿no? To really help them, it takes a lot of work. Para realmente ayudar a la gente es mucho trabajo. You have to do it with your own hands. Porque lo tenés que hacer con tus propias manos. You have to go to the refugee camp. Tenés que ir al campo de refugiados. And part of Jorwa, you have to do with respect. Y en parte de Jorwa es que esto que haces, esta acción que realizas, la tenés que hacer con respeto a la persona que estás realizando. You don't take the money and say, oh, give the money. No agarras el dinero y dices, oye, acá está el dinero. I am a big man. Yo soy un hombre importante. And also, I am very generous. Y soy muy generoso además. You are poor. Vos sos pobre. Probably you are stupid. Probablemente por eso es estúpido. I have good karma, you don't have such. Yo tengo buen karma y vos no.
you can have some of my toma, money. Toma un poco de mi dinero. Not like that. No es así como treat like a friend. Lo tenéis que tratar a la otra persona como un amigo. We're going to build a computer center. Y les decís, vamos a construir un centro de computación. Let's work together. Vamos a trabajar juntos. Like that, with respect. Con respeto al otro. Like family. Como una familia. Then the seed is very fast. Entonces la semilla, el resultado viene rápido. I'm trying to teach you how to make the seed fast. Estoy tratando de enseñarles cómo hacer que la semilla vuelva rápido. I'm teaching you with money. Les estoy enseñando con dinero. Maybe later we have to discuss how to deal with the husband who is criticizing. Tal vez más tarde podemos conversar sobre cómo hacer con el marido que te critica. How to do she, Sapa, Jorwa, Tantuk with your husband. ¿Cómo hacer estos cuatro puntos con el marido? We have to, maybe later we talk about that. Tal vez más tarde hablemos de eso. Money is easy. El dinero es fácil. Husband is difficult. El marido es difícil. I think $1 million is easier than a husband. Creo que $1,000,000 es más fácil que cambiar el marido. Okay. Step number four. Bueno, el paso número cuatro. They call Tartu. 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 Okay, I tell you Tartu meditation. Les voy a decir cómo es la meditación de Tartu. I used to go to New York for 2 hours on the bus, and I have to come home for 2 hours on the bus to the monastery. Cuando yo vivía en Nueva York, tenía que viajar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta desde mi monasterio para ir a trabajar. I have to get up at 5:45. Me levantaba a las 5:45 de la mañana. I have to eat in 4 minutes. Tengo que comer en 4 minutos. I have to dress in 6 minutes. Vestirme en 6 minutos. And I have to run to the highway. Y correr a la autopista. If it's raining or snowing, it doesn't matter. I have to run. Si llovía o nevaba, no importaba, tenía que correr igual. The bus is coming 60 miles per hour. El colectivo venía a 60 millas por hora. I have to stop this bus. Yo tenía que parar al colectivo. If I miss the bus, I have to wait in the snow for half an hour. Si lo perdía ese colectivo, tenía que esperar en la nieve. So my hand is almost touching the bus. Así que con mi mano casi que lo tocaba para que pare. Sometimes the driver is talking to somebody, he will pass me. A veces el conductor estaba hablando con otra persona y seguía de largo. Then, 2 hours in. Después iba 2 horas hacia New York. When I reached New York, I have to get in the subway. Y cuando llegué a New York, me subí al subte. Very dirty, very dangerous. Muy muy peligroso y sucio. Then I get to the end of the subway. I have to walk again for half hour. Very dangerous. Y después tenía que caminar media hora también por una zona peligrosa. Then at night I have to do the same thing. Y a la noche de vuelta lo mismo. So I come home. Así que llegaba. Like just like this. Así, agotado. Then my lama is upstairs, my Tibetan lama. Mi lama tibetano vivía arriba, en la parte de arriba de la casa. He's a great, great lama. Es un gran, gran lama. In Tibet, every year they have a competition. En Tibet todos los años tienen una competencia. This debating. Una competencia de debate. He won the competition. Él ganó esa competencia. In the whole country. En todo el país. In the capital there are 30,000 monks. Con 30.000 monjes, una competencia, sí, 30.000 monjes competían y él la ganó. He was number one. Él era el número uno. Very tough. Muy dura la competencia. Very, very tough. Then, but one thing he enjoys is baseball. Una cosa que a mi lama le gustaba mucho era el béisbol. He came to America. Él vino a Estados Unidos. He never saw baseball in his life. Nunca había visto béisbol en su vida. But one day he discovered baseball. Pero un día lo descubrió el béisbol en la televisión. And he's like, oh, I love this. Then I said, Rinpoche, why are you watching baseball every day? Y le dije, Rinpoche, ¿por qué miras béisbol todos los días? So I'm not watching baseball. No estoy mirando béisbol. I am learning English. Estoy aprendiendo inglés. Then all his he teaches in English. ¿Él enseñaba en inglés? But all the words are baseball words. Today we are going to hit home run. Hoy vamos a golpear un home run. All the movies have to come.
Okay, roofing is the mover. Okay, todos los roofing que son los principiantes, los jugadores que recién empiezan van a venir. If you have double class, he calls double header. This is two baseball games in one day. Okay. Sí, bueno. You understand. Entonces, no, yo tampoco. My job is to serve him. Mi trabajo es servir a mi lama. So I have to make all the money. Entonces yo tenía que hacer todo el dinero. I pay all the bills, he never saw the bills. Yo tenía que pagar todas las cuentas, él jamás vio las cuentas. Water bill, electric bill. La de agua, la de electricidad. He never saw the telephone bill, he never saw the bill. Él nunca vio ninguna cuenta. I just have to take care of him. Yo tenía que cubrir todo eso. Then I have to cook his food. Y cocinar su comida. I have to wash his clothes. Lavar su ropa. I have to water his flowers. I hate it. Regar las plantas, eso no me gustaba nada. Sorry, 1 hour. Una hora regando. Then I have to drive him everywhere. Después tenía que llevarlo en auto a todas partes. So when I come home from work, entonces cuando yo volvía a mi casa de trabajo, I'm supposed to make him some Tibetan tea. Tenía que hacerle el té tibetano. This is terrible. Terrible. You need the butter which is rotten. Le pones manteca podrida. Then cream. Crema. Salt. Sal. Baking soda. Bicarbonato de sodio. And you make it like that. Lo batís. It tastes terrible. Tiene un gusto horrible. In the monastery you have to drink 15 cups a day. En el monasterio te dan para tomar 15 tazas por día. He forced me to drink. Él me forzaba a tomarlo. Then I make him Tibetan tea. Yo hacía el té este tibetano. Go to his room. Iba a su cuarto. Then Lama, here's your tea. Lama, acá está tu té. Then very quietly, I have to sit down on the floor. Y muy, con mucho, muy silenciosamente me sentaba en el piso. He is sitting on his bed. Él estaba sentado en su cama. He is watching baseball. Mirando baseball. Then I can sit down very quietly. Yo muy despacito, sin que se diera cuenta, me sentaba. Sometimes he won't notice me. A veces no se daba cuenta de que yo estaba ahí. I'm watching it. Y yo miraba un poquito al baseball. And then sometimes he doesn't see me. A veces no me veía. I can sit for 1 hour. Me podía sentar ahí 1 hora. Watching baseball. Mirando baseball. Sometimes he catch me. A veces me pescaba ahí. What are you doing? ¿Qué haces acá? Salí de acá. Then he has a couch. Do you remember the couch? He has a couch. It's still there. Que Rinpoche tenía un sillón que sigue estando ahí en el monasterio. Some rich man gave to him. Que algún hombre rico le regaló. It's a light yellow color. Es de un color amarillo clarito. It has gold thread. Y tiene como un hilo dorado. And some rich man gave to him. He never sits on it. Algún hombre rico le dio esto y él nunca se sienta ahí. I said, Rinpoche, why don't you sit on the couch? ¿Por qué no te sientas ahí, Rinpoche? I said, I don't want to get dirty. No quiero que se ensucie. So I just sit there. Entonces está en sillón ahí solo. One time Dalai Lama came to visit us. Una vez el Dalai Lama vino a visitarnos. He sat on the couch. Y el Dalai Lama se sentó ahí. Only one person. La única persona. In 20 years. En 20 años. Then, one day I sit down to watch baseball. Después un día me senté ahí al costadito para mirar baseball. Then he said to me, y el lama me dijo, hey, did you meditate today? ¿Meditaste hoy? I said, Rinpoche. I wake up 5:45. Me levanté a las 5:45. I go to New York for 2 hours. Fui a New York 2 horas. I work for what, 10 hours, 12 hours? Trabajé durante 10-12 horas. I come home. Vuelvo a casa. I can barely walk. Casi no puedo caminar. I don't have time to meditate. No tengo tiempo para meditar. So you have to meditate. Me dice, tenés que meditar. Then he said, I will teach you coffee meditation. Te voy a enseñar la meditación de café. I said, Rinpoche, what is coffee meditation? ¿Qué es eso? He said, you can make a coffee. Andá a hacerte un café. Then I made coffee, come back. Volví. Okay, I have coffee. Lo tenía en la mano. Then he said, now you sit on the couch. Sentate en el sillón. Opa. This, what is this? ¿Qué es esto? Mala. You can say mala, okay? Mala. Rosary. Rosario. What do you say in Spanish? Rosario. 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 Okay. What's it for? ¿Para qué sirve?
Es to say the mantra, Hail Mary or Almighty. Para decir mantra, sí. But in the monastery. Pero en el monasterio. You use for other things. Lo usas para otra cosa. This is a root call. Discipline. Para the young one. A los monjes jóvenes. Usually they hit you on the head. Generalmente te pegan con eso en la cabeza. It puts very nice. This one puts a very nice. Deja unas marcas muy lindas en la cabeza. You can hear in the next room. You can hear. Puedes escuchar este ruido en el cuarto de al lado. Then a baby monk comes out. Y sale un monje joven. He has for 2 hours. He has this. Durante 2 horas le duran las marcas. And everybody laughs at you. Todos se ríen de vos cuando tenés las marcas. Sometimes the lama they will trick you. A veces el lama te hace un truco, una trampa. They tell you to do something which you are not supposed to do. Te dicen que tenés que hacer algo que no se supone que tenés que hacer. It's a test. Es un test que te hacen. If you do it, then you get. Y si lo haces, entonces recibís tu castigo. He said, sit on the couch. Me dijo, sentate en el sillón. Yeah, it's okay, I'm very comfortable. Estoy muy cómodo acá. I told you to sit on the couch. Te dije que te sientas. He was very tough, very traditional. Mi lama era muy tradicional, muy duro. You can't say no to your lama. No puedes decirle que no a tu lama. Not a lama. And he said, I told you to sit on the couch. Te dije que te sientes en el sillón. Now you have they call Nanda. It's a moral paradox. Ahora tienes una paradoja moral. If you sit on the couch, he's going to hit you. Si te sentas en el sillón, te va a pegar. If you don't sit on the couch, he's going to hit you. Si te sentas en el sillón, te va a pegar. Then he said, third time, sit on the couch. Y por tercera vez me dijo, sentate en el sillón. 3 times is the limit. 3 veces es el límite. Then it starts the rosario. Después empieza el rosario. I said, okay, I'll sit on the couch. Dije, bueno, me voy a sentar. Then I sit down. Me senté. And he said, I'm going to teach you coffee meditation. Te voy a enseñar la meditación del café. First you have to lie down in the couch. Primero tenés que acostarte en el sillón. Okay, I would lie down in the couch. Me voy a acostar. You have to cover your head. And it's very strange because I'm going to spill the coffee on his priceless couch. Es muy raro porque le iba a volcar el café en su precioso sofá. He says, relax. Y me dice, relax. Okay, relax. We drink coffee. Toma café. You know? And then they said, okay, now we can start meditation. Ahora vamos a empezar la meditación. So I want to show off to Rinpoche. Entonces yo quería mostrarle a Rinpoche lo bien que yo sabía todo. Lie down. Me dijo, acostate. Okay. Don't sit like that. No te sientes así. Lie down. Acostate. Drink coffee. Toma café. And I said, what kind of meditation is this? Y yo dije, ¿qué tipo de meditación es esta? Even Hector told us we have to sit up straight. Hasta Hector nos dijo que nos teníamos que sentar bien derecho. I don't understand this. I went to his meditation teaching today. Fui a su curso de meditación hoy. I said, Rachel. Derecho. Then he said, Rachel, how to do meditation like this? ¿Cómo voy a hacer meditación así? He said, think about what you did today. Pensá en lo que hiciste hoy. Did you do anything good today? ¿Hiciste algo bueno hoy? Today, did you do anything good? ¿Hiciste alguna buena acción hoy? Well, I said, I don't know. I went to work for 12 hours, 14 hours. Bueno, no sé. Fui a trabajar durante 12, 14 horas. I'm giving the money to the poor people. Le estoy dando el dinero a la gente pobre. We are saving the Tibetan books. Estamos salvando los libros tibetanos. It's a good thing. Eso es bueno. I feel happy to go to work. Me siento feliz de ir a trabajar. I worked for, I don't know, 20 years. Trabajé durante 20 años. 18 years. 18 años. And I'm happy. Y estaba contento de hacer. To work. De trabajar. Because I am helping people. Porque estaba ayudando a la gente. Somebody said, today did you see anybody do good thing? Y me dijo, ¿viste a alguien hacer una buena acción hoy?
And what good thing would you do? ¿Y qué cosa buena hiciste vos? You think about it. Pensá en eso. Sometimes you are doing good thing, but you don't think about it. A veces haces cosas buenas, pero no pensás en eso. Like you are helping your mother. Como por ejemplo, puede ser que estés ayudando a tu madre. Someone told me they are going once a week to have lunch with their grandmother. Alguien me contó que está yendo una vez por semana a almorzar con su abuelo. But it just become a habit. Y que esto sea un hábito. And you don't think about it. No pensás en eso, se te hizo un hábito. You just go every week and you have lunch with her. Simplemente vas una vez por semana y almorzas con ella. In this system, en este sistema, in Tartuk, you go home. Vas a tu casa. After you had lunch with your grandmother. Después de que tuviste el almuerzo con tu abuela. And you replay the movie. Lo que haces es volvés a ver la película de lo que hiciste. I had to drive half hour. Tuve que manejar hasta ahí media hora. I had to call a restaurant. Tuve que llamar al restaurante. I had to make reservation. Hice una reserva. Then it's a little bit expensive. Es un poco caro ese lugar. And I paid the money. Yo llevé el dinero. I gave the waiter a good tip. Le di al mozo una buena propina. Before I went home, I went with my mother. We went to the store. We bought some groceries for her. Antes de ir a la casa, fui con mi mamá a comprar unas verduras y cosas para mi abuela. Then you play the movie again. Y lo que haces es volvés a ver toda la película de todo lo que hiciste. About the good thing which you did. Y de lo bueno que hiciste. Each time you play the movie again. Cada vez que volvés a rever la película. You get a new seed. Estás obteniendo una semilla nueva. Okay. For example, if you gave money to the refugees. Por ejemplo, si vos le diste dinero a los refugiados. Think about it. Pensá en eso. All the time. Todo el tiempo. You can also do coffee meditation in the baño, okay? También puedes hacer la meditación del café en el baño. Now your bubble time is very busy. Ahora el tiempo en el baño se ocupa mucho, está muy ocupado. Before you give the money, antes de dar el dinero, you have to think about plan to give the money. Tenés que hacer un plan para dar el dinero. Then after you give the money, después de que diste el dinero, again you have to go to the baño. Otra vez vas al baño. Think about, I did a good job. Y pensás, hice un buen trabajo. It was a long day. Fue muy largo. I spent 14 hours. Me pasé 14 horas. Just for the refugees. Para los refugiados. Then every time you think about it. Cada vez que pensás en eso. It's like spending 14 more hours. Es como si pasaras ahí 14 horas más. But you don't have to spend 14 hours. Pero no tenés que pasar 14 horas más. So it's very efficient. Es muy eficiente. You can make the same seeds. Podés hacer las mismas semillas. And you don't have to spend more money. Y no tenés que invertir más dinero. You don't have to work more. No tenés que trabajar más. To be happy. Para ser feliz. About your good deeds. Ser feliz sobre las cosas buenas que haces. You are working in the core of the mind. Cuando sos feliz sobre las buenas cosas que haces, estás trabajando en el eje de la mente, en el centro, en el corazón. You are very close to where the good deeds are stored. Estás muy cerca del lugar donde las buenas acciones se guardan. It's very easy to put more seeds there while you are close to the middle of the mind. Es muy fácil sembrar nuevas semillas cuando estás en un lugar que está muy cerca del corazón de la mente. So to be happy. Entonces, para ser feliz, about the good things you are doing, estar feliz sobre las buenas cosas que haces, it's the easiest way to make the seed ripen fast. Esta es la manera más fácil de hacer que la semilla se abra más rápido. If you want the seed to come fast, si querés que la semilla venga rápido, se abra rápido, just be happy about the good things you are doing. Ponete feliz con las cosas buenas que estás haciendo. It also makes you a happy person. Porque también eso te hace una persona feliz. To think about the good things you are doing. Pensar en las cosas buenas que estás haciendo. And you also sleep very well. Y vas a dormir muy bien. You can do coffee meditation before you go to bed. Puedes hacer esta meditación antes de irte a dormir. But we change the name. You want to change the name? You know, we call it herbal tea meditation. Podemos llamar la meditación del té de hierba mejor. Because the coffee will keep you awake, okay? Porque el café te va a mantener despierto. Drink the herbal tea. Toma el té de hierba. And think about the good thing you did.
y pensá en la buena acción que realizaste. You'll be very happy. Vas a ser muy feliz. I think it was in Punta. I told a funny story. Creo que fue en Punta del Este que conté una historia divertida. One day the local Catholic church asked my mama to come. Un día la iglesia local católica de donde la iglesia dice que dijo a mi mamá que venga. This was many years ago. Esto fue hace muchos años. And I forget, the Pope made a declaration. El Papa hizo una declaración. I forget the name of it. It was, me olvido el nombre. It had a special name. Tenía un nombre especial. But it's that every church should invite the other religions priests to come. Pero decía que cada, ¿cómo es? Ecuménico. Yeah. El concilio ecuménico. Okay, que todas las iglesias tenían que invitar a los sacerdotes de otras religiones a visitar. And it was very beautiful. Y esto fue muy hermoso. And I went, I had a really good time. Yo fui y la pasé muy bien. I was the chauffeur. Yo era el chofer. So I was lucky, I got to hear everything. Así que tuve la suerte de poder escuchar todas las conversaciones. There was like a very big bishop there. Había grandes bishops. Obispos ahí. And we had it was a beautiful discussion. Una discusión, un encuentro muy hermoso. And then we are going home. Estábamos volviendo a casa. And the church is very beautiful. It's a cathedral. La iglesia es muy hermosa, es una gran catedral. It has the shape of a cross. Que tiene la forma de una cruz. And it's all very big and stone. Muy grande y hecho de piedra. Very beautiful. Muy hermoso. And my lama, he loved it very much. Mi lama estaba encantado con esta catedral. Then we went past the special room. Pasamos por un cuartito especial caminando por la catedral. He saw the priest is going into the room. Y vio que un sacerdote estaba entrando en ese cuarto. And then the people are going into the other side. Y que había una persona yendo del otro lado. These are small rooms. Unos cuartos chiquititos. Then he asked the priest, what are they doing in there? Y le preguntó al sacerdote que nos acompañaba, ¿qué están haciendo en este cuarto? He said, this is confessional. Dijo, este es el confesionario. You're supposed to go inside and there's a screen, you don't know who is the priest. Vos vas allá adentro y hay como una pantalla que no ves quién, el cura que está del otro lado. And you're supposed to say what you did. Well, I yelled at my mother. Y ahí tenés que decir las cosas malas que hiciste, como por ejemplo le grité a mi mamá. Then the priest will give you a mantra. Y después el sacerdote te va a dar un mantra, como el Ave María. And my mama was very happy. Mi mamá estaba muy contento de que esto sucediera. He said, we also do the same thing. Porque dijo, nosotros hacemos lo mismo. In the monks. Los monjes. Twice a month. Dos veces al mes. They call sojong. Y hacemos eso. We are supposed to meet together. Nos juntamos todos los monjes. In a circle. En un círculo. The other people not allowed to come. Otras personas que no sean monjes no tienen permiso para entrar. And you're supposed to enjoy Arjuna, Yuga, Sarina, Jadu, Samanta, Vina, Gendan, Zuka, Nandala, Nisa, Samanta, Nima, Sanjuga, Shemi. There's a prayer you're supposed to do. Y decís una oración. And you're supposed to tell the other monks what is the bad thing you did for the last 2 weeks. Y en ese momento le contás a los otros monjes las cosas malas que hiciste durante las dos semanas anteriores. Like, I was in the airport. Como yo estaba en el aeropuerto. There's one beautiful lady walking. Y había una hermosa mujer caminando. And I am watching. Yo la estaba mirando. Then you have to admit to the other monk. Y entonces en ese momento tenés que contarle a los otros monjes. You're not supposed to hide anything, even if it's embarrassing. You're supposed to tell. Incluso si es algo que te da vergüenza, tenés que decirlo. Then my lama was very happy. Mi lama estaba muy contento. He said, even the people who are not monks, they can go there. Y dijo que bueno, incluso la gente que no es monje puede entrar ahí. He said, that's a very good custom. Eso es una costumbre muy buena. Then he looked at the other side of the church. Y después miró para el otro lado de la iglesia. He said, where is the other one? Y dijo, ¿y dónde está el otro cuartito? Then he said, what is that? ¿Qué otro cuartito? He said, the place to give the rejoicing. El lugar donde uno se regocija. Tienes que ir ahí adentro. Then you have to tell the priest. Y ahí le dices al cura, al sacerdote. Today I send money for the refugees. Hoy envié dinero a los refugiados. But my mother yelled at me, I didn't yell back. Mamá me gritó y yo no le grité de vuelta. You have to tell all the good things you did. Le tenés que contar todas las buenas cosas que también.
In the monk system, en el sistema de monjes, we also have to tell what we did quickly. Nosotros también tenemos que contar las buenas cosas que hicimos. I was in the airport. Yo estaba en el aeropuerto. I saw a lady. Vi la mujer. I look at the girl. We're supposed to tell the good thing. Tenemos que contar las cosas buenas. Then all the other monks will say, yay! Then we have hot cocoa. Y ahí tomamos chocolate. We do like celebration. Celebramos. Oh, good. We did some good things also. Hicimos algo bueno también. Then that makes more seeds. Eso genera semillas nuevas. You get interest. Tenés como interés. On the investment. Sobre la inversión que hiciste generas interés. It doesn't cost you anything. No te cuesta nada. Just be happy. Solo sé feliz. Think about the good thing you did. Pensá en lo bueno que hiciste. It puts more seeds. Esto pone planta nuevas semillas. So that's enough. Suficiente. I will review the four things. Entonces vamos a hacer un repaso de las cuatro cosas que tenemos. Then I think we have the cena. Y después vamos a cenar. So four ways to make the seed grow fast. Entonces, cuatro maneras de hacer que la semilla crezca más rápido. Number one. Uno. Plant the seed with a powerful person. Plantar la semilla con una persona poderosa. The doctor. El doctor. Or your mother. O tu mamá. Or the person who has emergency. O la persona que está en una emergencia. That's number one. Esa es la número uno. I'm not telling you to give money to every person who asks you. I'm not saying that. Yo no les estoy diciendo que den dinero a cualquiera que les pregunte, que les pida dinero. Number two. Número dos. Think carefully. Pensá con cuidado. Make a plan. Genera un plan. Wait 6 months. Espera 6 meses. Who will I give the money to? ¿A quién le voy a dar el dinero? Start your own charity. Empezá tu propia fundación. Make a plan. Hacé un plan. Every time you think about who to give the money, you make misses. Acordate que cada vez que pensás a quién le vas a dar el dinero, estás generando semillas nuevas. And it's a lot of fun to have your own charity. Y es muy divertido tener tu propia fundación. It will make you very happy. Te va a hacer muy feliz. You will become wealthy. Te vas a hacer rico. And you will be happy. Y vas a ser feliz también. I told somebody, did I tell you? Warren Buffett. Yeah, you tell him about giving away his money? Yeah. Mm-hmm. Oh, okay. And today you told somebody else. Okay. Then number three. Número tres. Three steps. Tres pasos. Give them money. Dar el dinero. Teach them to help them to make their own money. Enseñarles cómo hacer su propio dinero. Teach them to give money to other people. Enseñarles a dar dinero a otras personas. That's number three. Esa es la número tres, tiene tres partes. Number four. Número cuatro. I do a good job. Hice un buen trabajo. Be happy about what you did. Ponete contento con lo bueno que hiciste. Be happy about yourself. Ponete contento con vos mismo. And it makes more seeds. Eso genera más semillas. And then the seed will open faster. Y estas semillas se van a abrir más rápido. And you can make $200 million. Y podés hacer $200 millones. With no training. Sin ningún entrenamiento. No business experience. Sin ninguna experiencia en negocio. Just stupid monk. Solo un monje tonto. So we will take a break. Vamos a tener un break. Do you have any announcement once more? ¿Tienen alguna anuncio? Oh, dinner. Is dinner? This is long. Okay, then I guess it's a break. Okay. Vamos a hacer 10 minutos de preguntas y después vamos a comer. Do you have 10 minutes of questions? Tienen 10 minutos de preguntas, ¿sí? Also, you can ask the other teachers, okay? At dinner, we will have dinner together.
You can ask questions to any of the teachers. And you can ask them questions. Anybody have questions? Just 10 minutes, okay? They have to cook again. Me gustaría saber cómo funciona. Tengo entendido que cuando uno se muere, uno se muere porque se le acabaron las energías positivas. I would like to know only how something works. I understand that when somebody dies, it is because their positive seeds are over. Entonces, cuando uno nace otra vez, tiene la mayor parte de semillas negativas. Y cuando un bebé empieza a generar sus propias semillas, ¿y cómo hacemos para ayudar a que un... De vuelta, cuando uno nace, when one is born, te predominan las semillas negativas. You have more negative seeds. Según lo que entiendo, si es que te moriste porque se terminaron tus semillas. If I understand well, when you die because you have no more positive seeds. So when you're born again, you don't have any positive seeds. You have only negative seeds. Entonces, cuando una persona empieza a generar sus semillas, si es en la panza o de bebé o no sé. So when does a person start to generate his own seeds? Is it when it's in the womb or is it afterwards? Cuando es bebé, ¿cómo hacer para ayudar a ese bebé a que, no sé, de alguna manera siempre se vea positivo? And if this happens when it's a baby, so how to help the baby to plant positive seeds? Generally, it's true that when you come to the end of the human life, you have used up most of your good seeds. Generalmente, es verdad que cuando llegas al final de una vida humana, terminaste de utilizar todas tus semillas buenas. But still there can be good seeds deep down. Pero puede seguir habiendo muy buenas semillas guardadas muy profundamente. Which didn't grow yet. Que todavía no crecieron, no aparecieron. 9 months ago in my house. Hace 9 meses en mi casa. I planted wild flowers. Yo sembré flores silvestres. And in the summer most of them grew. Y la mayoría crecieron en el verano. But a strange thing happened in December. Pero en diciembre algo extraño sucedió. I don't know why some seeds decide to wake up late. No sé por qué algunas de las semillas decidieron germinar más tarde. And the wild flower came up. Y una flor silvestre surgió. And it died in one day because it's too cold. Y se murió en un día porque hacía mucho frío. So you do have deep good seeds. Entonces tenés semillas buenas muy profundas. So even when you die. So, entonces, incluso cuando te morís, you still have good seeds. Todavía seguís teniendo buenas semillas. Second part of the question. La segunda parte de tu pregunta. How to teach the children about seeds? ¿Cómo enseñarle a los chicos sobre semillas? If they are old enough. Si son suficientemente grandes. Like, I don't know, 6, 7 years old. 6 o 7 años. We have a, for many years I had a school for children. Durante muchos años yo tuve una escuela para niños. And we teach them about the seeds. Y les enseñábamos sobre semillas. And actually they understand faster than adults. Y de hecho entienden más rápido que los adultos. Because they don't have any other idea. Porque no tienen ninguna otra idea distinta. They are very one boy his friend died. A uno de los chicos le sucedió que su amiguito se murió. And one day I saw him, he's doing meditation. Y un día lo vi haciendo meditación. I said, what are you doing meditation? ¿Qué estás haciendo tu meditación? He said, I'm doing Tonglen. Estoy haciendo Tonglen, me dijo. I said, what kind of Tonglen? ¿Qué tipo de Tonglen? I'm giving a bicycle to my friend. Le estoy dando una bicicleta a mi amigo. Very beautiful. Then one day the air conditioning broke. Un día se rompió el aire acondicionado. And we are, all the adults are trying to fix it. Y todos los adultos tratábamos de arreglarlo. And he said, stop. Y él dijo, no, pare. This is not the way to fix the air conditioning. We have to give air conditioning to somebody else. Tenemos que darle el acondicionado a otra persona. So the children really believe. Los chicos realmente creen. So if they are old enough, you can teach them. Así que si son suficientemente grandes, le puedes enseñar. Then one day I heard the Dalai Lama talk. Un día escuché al Dalai Lama enseñar. I took my friend. Llevé a mi amigo. She has 2 small children. Ella tiene 2 hijos chiquitos. Then it was 5,000 people. Había 5,000 personas. And the Dalai Lama said, I will answer questions. Y el Dalai Lama dijo, voy a
responder preguntas. Then she raised her hand. Ella levantó su mano. Both he pointed her. Y ella la señaló. I was so happy. Yo estaba tan contento. Then she said, I have a very young children. Y ella dijo, tengo dos chicos chiquitos. How to teach them? ¿Cómo les enseño? About the seeds. Sobre las semillas. Cannot teach. No le puedes enseñar nada. Too young. Son muy jóvenes. Muy chiquitos. Only one way to teach. Solo hay una forma de enseñarlo. You have to be example for them. Tienes que ser un ejemplo para ellos. Because the young children. Porque los chicos chiquititos. They don't do what the parents tell them to do. No hacen lo que los papás les dicen que tienen que hacer. They only do what the parents are doing. Solo hacen lo que los padres hacen. So what you want your children to do? Así es que lo que vos querés que haga que tus hijos hagan. They have to see you are doing it yourself. Ellos tienen que ver que vos mismo lo estás haciendo. Then we were talking. She was very sad. Estábamos hablando y ella estaba muy triste. She said to teach the children is easy. To talk is easy. Digo, enseñarle a los chicos hablando es fácil. To teach them by example is very difficult. Enseñarles a través del ejemplo es muy difícil. Something like that. That's one way. We have time one more question. Una pregunta más. Mm-hmm. Isabel. I think she. Cuando vos estás en un negocio donde el negocio no está funcionando. When you're in a business and this business is not working. Querés empezar a dar el 10% de algo que no funciona. And you want to start giving away 10% of something that's not working. Así tu negocio funciona. So that your business starts to work. ¿Qué hacemos? What do we do? That's a good question. Es una buena pregunta. You cannot give away money which is not yours. No podés dar dinero que no sea tuyo, que no tengas. For example, if other people are investing in your business. Por ejemplo, si hay otras personas que están invirtiendo en tu negocio. And you don't have their permission to give away money. Y vos no tenés el permiso de estas personas para dar el dinero. You cannot give away their money. No podés dar el dinero de ellos sin su permiso. Also in this system. También en este sistema. When you get married, cuando te casas legally, legalmente, then the money is shared. Entonces el dinero es compartido. The husband's money and the woman's money are shared. El dinero del hombre y de la mujer se comparte. It becomes shared money. Se convierte en dinero compartido. Then if the woman is a Buddhist but the husband is not. Entonces si la mujer es budista pero el marido no. And the woman wants to give away money. Y la mujer quiere dar dinero. Still she has to ask the husband. Tiene que preguntarle a él. They have to have both must agree. Los dos tienen que estar de acuerdo en esto. You can't spend other people's money secretly. No podés gastar el dinero de otros secretamente. It has to be open. Tiene que ser abierto. And it has to be agreement. Y tiene que haber un acuerdo. Let's say your business is losing money. Digamos que tu negocio está perdiendo dinero. And you have debts. Y que tenés deudas. And you owe money to other people. Y que le debes dinero a otras personas. Then you can't give money. Entonces no puedes dar dinero. You cannot give other people's money unless you ask them. A menos que les preguntes, no puedes dar el dinero de otros. If you don't have money to give. Si no tenés dinero para dar. If you don't have regular income. Si no tenés una entrada, un ingreso regular. Or your income is too small. O si tu ingreso es muy chiquito, muy poco. And you don't have enough money. Y no tenés suficiente dinero. You don't have to give money. No tenés que dar dinero. You can give your time. Podés dar tu tiempo. We were talking about it before. Hoy hablamos de eso antes. You can give your time. Podés dar tiempo. Okay, this is the same. Esto es lo mismo. And if you give time, money can also come back. Si das tiempo, el dinero también puede venir. Because time is money. Porque el tiempo es dinero. Okay, I'm here. Para los que están en el hotel, mañana es el check-out. La fila que está acá, esta, ¿vieron? A las 10:30. Y la que está acá, los que duermen ahí, a la 1. ¿Sí? 10:30, 1:30. Igual, para que sea justo para todos, no es que el problema es no terminar todos juntos el check-out, porque se van a montar todos ahí, va a ser una locura. Entonces la idea es hacer el check-out, después igual si se quieren quedar un rato más en el cuarto hasta la 1, lo pueden hacer, pero el problema es que hagan el check-out a las 10:30.
si hay un poco de orden. Y obviamente, una vez que hicieron checkout, ya si consumen algo, lo tienen que pagar en el momento. ¿Tá? Entonces, todos se pueden quedar en el cuarto hasta la una. Y el que quiere llevar sus bolsos al auto, le avisa a la gente del hotel, porque la idea es que las chicas que limpian los cuartos no se queden trabajando a partir de las 5 de la tarde. Más o menos les hace muy tarde para volver a sus casas. Entonces, si alguien sale antes, le avisa a los chicos que el cuarto ya está listo y sigue su camino. Otro tema, antes estaban todos moviéndose y saliendo, cuando yo promocioné los CDs y los DVDs que hay, así que ahora tengo todos sentados, lo repito.